Hola amigos, de Mundo Hispánico les saluda a esta hora Alfredo Suárez desde nuestra sede ubicada en la ciudad de Atlanta para traerles noticias de última hora. Y es que hace pocos minutos un helicóptero se estrelló en un tejado de un rascacielos en el centro de Manhattan, en el departamento de bomberos eh, de la ciudad de eh, Nueva York. Está respondiendo al accidente y reportó que el piloto falleció. a la altura del número 787 de la séptima avenida cerca del Rockefeller Center y del Times Square. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó en una conferencia de prensa eh, contra el edificio. El helicóptero hizo sacudir la estructura. Hasta ahora no hay informes sobre personas lesionadas. En, en la torre y se desconoce el tipo de helicóptero que estuvo involucrado. Repito, hace aproximadamente 45 minutos un helicóptero se estrelló tratando de aterrizar en eh, uno de los edificios ubicados en la séptima avenida de la ciudad de Nueva York cerca del Rockefeller Center y del de Times Square. Esto debido al mal tiempo que se está viviendo en estos momentos. En eh, la ciudad de Nueva York. El departamento de policía pidió a varios, o, a los vidiantes, que no se aproximen a la zona y vemos imágenes del de rascacielos en el cual se puede percibir el humo eh, del de helicóptero que se estrelló, repito, hace pocos minutos en la ciudad de Nueva York, en un rascacielos. Los videos publicados por testigos mostraron vehículos de emergencia en la calle, pero ningún daño obvio en los rascacielos. Estas imágenes que tenemos. En estos momentos en pantalla son en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York, cortesía de Apple. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su cuenta Twitter para felicitar y agradecer los servicios de emergencia por su pronta eh, respuesta tras el accidente. Además, puso a la administración a la orden ante cualquier solicitud. Estas son imágenes que nos llegan en estos momentos y que estamos capturando a través de las diferentes redes sociales para que ustedes se mantengan informados de todo lo que está sucediendo en estos momentos en la ciudad de Nueva York. Repito, a eso de las 2 y 15 horas del tiempo del este de los Estados Unidos, un helicóptero se estrelló en la terraza de un rascacielos de la ciudad de Nueva York, al menos... Un muerto hasta los momentos, esa es la cifra que se están manejando por parte de las autoridades. El eh, accidente ocurrió en pleno eh, Manhattan. La policía indicó que la aeronave debió realizar un aterrizaje forzoso debido a la intensa lluvia que se está viviendo en estos momentos en eh, la ciudad de Nueva York. El helicóptero eh, se estrelló este lunes cuando intentaba aterrizar en la terraza de un rascacielos en el centro de Manhattan en Nueva York, en medio de una intensa lluvia dejando al menos un muerto. Un aterrizaje forzoso en un helicóptero en el techo 787 de la Séptima Avenida en el Midtown de Manhattan. El fuego se ha extinguido, es, informó la policía de eh, Nueva York. Efectivos de este cuerpo, al igual que el cuerpo de bomberos de eh, Nueva York, se encuentran en el sitio. Tratando de controlar la situación. Repito, hasta los momentos solamente se ha reportado una persona fallecida, la cual sería el piloto de este helicóptero. Los bomberos, en tanto, reportaron que hasta el momento se registra un muerto, como les acabo de mencionar. El accidente se, produ se produjo en el edificio número. Eh, en un edificio de 54 pisos, ubicado en la séptima avenida al 787 entre la calle 51 y la 52 al norte del Times Square. Varios camiones de bomberos y vehículos de la policía rodearon el edificio donde está ubicada la sede del banco francés eh, BNP Paribas y evacuaron la eh, zona. Ahí vemos imágenes del banco eh, PNP Paribas en donde está ubicado eh, esta institución, en el edificio el cual fue víctima o dónde ocurrió este accidente. Los transeúntes utilizaron las redes sociales para compartir imágenes, algunos videos como los que hemos visto durante este Facebook Live muestran el humo eh, que sale a lo alto del edificio y vemos eh, el helicóptero realizando el recorrido minutos antes de eh, precipitarse ante este rascacielo de la ciudad de Nueva York. Repito, eh, existe un clima de lluvia, eh, mucha tormenta en la ciudad de Nueva, York, de Nueva York y este sería uno de los principales factores eh, que desembocaron a este, a este accidente eh, en este piso número 54 de este rascacielos el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo acudió también al sitio del mismo dijo que no había señales de que se tratara de un atentado terrorista y que solo el piloto se hallaba dentro del edificio según el diario The New York Times, nadie dentro del edificio fue herido, afirmó un funcionario a la cadena CNN. La información preliminar es que hubo un helicóptero que hizo un aterrizaje forzado, un aterrizaje de emergencia o aterrizó en el techo del edificio por una razón u otra. Agregó cómo la gente estaba en el edificio, dijo que sintió un temblor. Por su parte el portavoz eh, Hogan Giddle confirmó que el presidente Donald Trump ya fue informado de lo sucedido y que se encuentra monitoreando la eh, situación. Minutos más tarde, el jefe de Estado se refirió al accidente en su cuenta de Twitter. He eh, sido informado sobre el accidente del helicóptero de Nueva York, un trabajo fenomenal para nuestros grandes socorristas que se encuentran actualmente en el lugar de los hechos. Gracias por todo lo que hacen. 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. La administración Trump está lista para ayudarle en caso que necesiten cualquier cosa. Por las intensas lluvias y tormentas eléctricas, los aeropuertos de Newark y La Guardia debieron cancelar varios de sus vuelos, según señaló la administración federal de la aviación. Ayer también. En la ciudad de Dallas hubo otro incidente debido a eh, las tormentas que se han venido suscitando en gran parte del país. Una grúa en la cual eh, estaba realizando unos eh, trabajos debido al mal tiempo, a las fuertes ráfagas de vientos, cayó sobre un estacionamiento provocando el eh, colapso eh, de él mismo. Eh, como les mencioné, ya el gobernador eh, Andrew Cuomo se encuentra en el sitio de los hechos y está eh, realizando todas las inspecciones eh, necesarias eh, para eh, informar a toda la colectividad sobre este accidente, que repito, eh, no es un ataque terrorista como muchas personas han querido o, o tienen esa duda. O han venido pronunciándose a través de las diferentes redes sociales. Un helicóptero con una sola persona adentro, el, el piloto, el cual falleció eh, debido a las fuertes eh, tormentas que se están viviendo en la ciudad de, de Nueva York. Este perdió el control o trató de eh, aterrizar en este rascaciel ubicado en la Séptima Avenida de eh, Nueva York. Eh, a la altura del número 787 de dicha avenida, cerca del Rockefeller Center y el Times Square, los cuales eh, fueron los causantes de este accidente que hasta los momentos deja una persona fallecida, el piloto del mismo. No se tienen reportes de eh, otras eh, personas eh, que hayan eh, sufrido daños mayores durante este percance las eh, personas que se encontraban dentro del edificio en la cual se encuentra la sede del banco paribas banco francés aquí en la ciudad de nueva york mencionaron que sintieron un temblor y posterior a, a esto se empezó a divisar el humo eh, que provenía de este helicóptero el cual se estrelló hace aproximadamente una hora en este rascacielo, debido a las malas condiciones atmosféricas que se están viviendo en, en la ciudad de Nueva York. Ese es el reporte que tenemos nosotros hasta este eh, momento. Vamos a estar monitoreando en tiempo real eh, todo lo que suceda en la ciudad de eh, Nueva York para llevarles a todos ustedes información veraz y oportuna, como siempre lo hace Mundo Hispánico. Yo me despido, Alfredo Suárez, deseándole que pasen una feliz tarde y continúen. Eh, muy pendientes de toda la información que le llevamos a través de la www.mundhispánico.com. Descarga nuestra aplicación. Y síguenos en YouTube, Instagram y Twitter, donde encontrarás nuestros videos y contenidos exclusivos. Síguenos. Te esperamos. No te pierdas las noticias más importantes y de última hora. ¿Cómo ver las noticias primero? Es muy simple. Ve a nuestra página y selecciona siguiendo. Selecciona ver primero y no olvides activar tus notificaciones. Muchas gracias por seguirnos.